También vamos a ofrecerla a San Antonio de Padua en gratitud por favores recibidos a la familia Álamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Dios, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Acompáñeme proclamando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor,
que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento un momento. Lectura del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es vida de soldado, y sus días son días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me ha tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido Jerusalén y a los dispersados de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende sus manos a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y a cada una de ellas de una por su y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
en aquel tiempo. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si yo les preguntara, ¿qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu sueño? Debido a que esas preguntas son, vamos a decirlas, muy generales, ¿sí? Las personas me pueden responder de diferentes maneras. Un estudiante que está en la universidad puede decir: bueno, mi meta es salir mi carrera, graduarme y tal vez empezar a conseguir un trabajo. Una persona que tiene un trabajo o una empresa que es propia puede decir: mi motivación es hacer crecer mi negocio, es trabajar duro para que mi negocio crezca y se consolide. Algunas otras personas simplemente pueden decir: bueno, para mí lo más importante es mi familia. Yo como esposo o como esposa quiero trabajar duro para que mi relación se fortalezca, para que mi relación crezca, para que mi relación para que vivamos todos juntos en armonía. En todas estas respuestas que uno puede tener, en todas estas motivaciones que nosotros tenemos, sueños, misiones, podemos reconocer una situación común: se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio. Tú no vas a conseguir un sueño solamente soñando en él. Tienes que meterle todas las ganas para hacerlo realidad. Tú no vas a sostener, no vas a conseguir tu meta de ser graduado en una universidad si tú no estudias lo que tienes que estudiar. Y si no haces todo el trabajo para poder llegar a eso. Lo mismo va a suceder con un matrimonio, lo mismo va a suceder con una empresa o un negocio privado. Se requiere trabajo, esfuerzo y se requiere mucha dedicación. ¿A qué viene eso? Pues básicamente yo diría que el trabajo y la misión son el motivo, o más bien el mensaje del Evangelio del día de hoy. Si nos fijamos en este Evangelio de San Marcos, nos está
exponiendo de una manera muy apresurada, porque parece que cambia de escena en escena de una manera muy rápida. San Marcos es así. San Marcos parece como que si fuera como que si estuviera deprisa, porque se brinca de un lado a otro. Empieza llegando que llegó de la sinagoga, que entró a la casa de la suegra, a la casa de Simón y Andrés, que curó a la suegra, que curó a muchos otros enfermos, que al día siguiente hizo esto, que al día siguiente hizo aquello. Hay como un tipo de prisa. Y esa prisa también se refleja en cómo él presenta a Jesús. Fíjense, una vez que todo esto pasó y que Jesús se retiró a orar, los discípulos van y lo buscan y decirle: todo el mundo te está buscando, eres la sensación, eres como digamos lo más famoso ahorita, ¿eh? Todo el mundo quiere saber de ti. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Está bien, pero vamos a los pueblos cercanos a predicarles también a ellos el evangelio, porque para eso he venido. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no viene aquí, como digamos, a crear fama y a echarse a dormir. No viene a eso. Jesús viene con una urgencia en su misión. Y su urgencia es predicar el evangelio. Esa es su total misión. Y demuestra esto a través de un compromiso pleno. Fíjense, si revisamos los evangelios, podemos ver que Jesús siempre está haciendo algo. Aún cuando está súper cansado, siempre se compadece de la necesidad y se queda. Este es el caso. Él se retiró a orar, tomar un descanso, a recuperar fuerzas y energías para continuar con la misión. Y esa misión lo lleva, esa misión hace que lo llama a moverse hacia adelante constantemente. Y esta misión lo lleva a actuar. Y esto es muy importante, porque todos estamos familiarizados con aquellos que se creen jefes, aquellos que dicen, que nada más apuntan el dedo y dicen: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer aquello. Y no quieren de alguna manera, entrar en trabajo. Dicen: yo tengo quien lo haga, pero no quieren participar de él. Esto no es una actitud que vamos a ver en Jesús. Lo que vemos es una persona comprometida con una misión, con una meta, con un sueño. Y porque está comprometido con eso, no le importa ensuciarse las manos. La misión de Jesús se va a demostrar en medio del pueblo, saliendo al encuentro del necesitado. Aquel que está triste se le va a predicar la palabra. Aquel que está enfermo se le va a acercar para curarlo. Aquel que está endemoniado, Jesús viene y lo libera de esos espíritus inmundos. Vemos cómo hay un compromiso, hay un trabajo que se hace y es movido todo por una misión. La misión es predicar el evangelio. Esto, vamos a decirlo, que es como contagioso. ¿Por qué? Porque escuchamos directamente lo mismo en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, donde Pablo está diciendo eso: yo no me jacto, o yo no presumo de mi predicación del evangelio. Yo lo hago porque es una misión, es un compromiso. No espero nada a cambio. Lo único que yo quiero es hacerme todo en todos. Lo único que yo quiero es ganármelos a todos
en la predicación del Evangelio. ¿Esto en qué nos afecta a nosotros? Bueno, precisamente porque hemos perdido la chispa de la evangelización. Si ustedes están familiarizados con la palabra evangelización, aparece en muchos documentos de la iglesia que la evangelización por aquí, que la nueva evangelización por allá, que hay que movernos en el quinto encuentro, que hay que usar el grupo de Emaús, que hay que llamar a aquellos católicos que se han ido. Sí, todos estamos familiarizados con la evangelización, pero en realidad nadie quiere hacerlo, porque creen que la evangelización es, andar por las calles predicando el Evangelio. Recuerdo que en mi parroquia anterior decían, es que se nos ha dado esta misión. Eran carismáticos, no puedo decir que sea malo, al contrario. Ellos recibieron una misión desde el centro carismático que les dijo, vayan a las plazas y prediquen el Evangelio a las personas que van pasando. Muy bella la iniciativa, pero no necesariamente a eso nos va a llamar la evangelización. La evangelización es doméstica. Yo lo quiero decir de esta manera. La evangelización es ordinaria. La evangelización es el diario vivir y la evangelización es como el respirar, básicamente. ¿En qué sentido? Todos tenemos en nuestras familias personas que ya no son católicas. Personas que son católicas de cafetería, que vienen una vez o dos veces al año. Había alguien que decía, es que son los pascuales, es que son los Guadalupe, es que son los, los Navidad. Vienen una vez al año y con eso están conformes. Muchas veces nada más vienen porque alguien se murió o porque alguien se va a casa. Entonces, todas estas personas que nosotros tenemos muy cerca son una oportunidad para nosotros evangelizar. Y no crean que vamos a salir a evangelizar diciendo con el dedo, tú, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, es que esto es la verdad. Yo creo que a nadie le gusta eso, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lleguen con el dedo y le digan, es que así tienes que hacerlo? A nadie le gusta eso. La evangelización, yo creo, está basada en el ejemplo que nos está dando Jesús el día de hoy. Es ensuciarse las manos. Es entrar en un proceso de acompañamiento con las personas. Es comprometerse con aquellas personas y caminar con ellas. Muchas veces ni siquiera se requiere que se diga palabra. Como por ejemplo, me acuerdo que me decía una vez un sacerdote, pues, que nos estaba enseñando acerca de cómo reaccionar o cómo actuar en el caso de un funeral. Decía, muy sabiamente el sacerdote decía, ustedes no están allí para explicar la muerte de la persona, para decirle, uy, sí, es que Dios lo necesitaba en el cielo y por eso se lo llevó. Ustedes no están allí para eso. La muerte es inexplicable. La muerte, en cierto aspecto, no va a tener explicación para aquella persona que está sufriendo en el duelo. No importa qué tantas palabras bonitas le digas. Tu misión es simplemente estar presente. Tu misión es acompañar. Aun cuando no abras la boca, tu misión es decir, en presencia, aquí estoy. Yo creo que lo mismo nos puede suceder o deberíamos hacer todos nosotros. Si queremos trabajar en el proceso de evangelización o una nueva evangelización, deberíamos empezar en lo doméstico. Deberíamos empezar con aquellos familiares, amigos, conocidos que nosotros sabemos que tienen dudas, que nosotros sabemos que se están yendo de lado, que están considerando cambiarse a los evangélicos o que están en cierto aspecto dudando de que incluso Dios existe. No les estoy hablando de cosas extraordinarias. Yo lo he visto en mis familiares.
Lo veo a mis sobrinos, ¿no? A mis sobrinos jóvenes que ya no pueden, ¿no? Lo mismo que yo veo a mí y mi familia, lo pueden ver ustedes en la de ustedes. Entonces, ¿qué es a lo que nos llama el Evangelio el día de hoy? A trabajar incansablemente, a caminar y ensuciarnos las manos, a comprometernos con una misión. Y la misión es predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio si no predicar a una persona? La persona de Cristo. Puede ser con presencia, puede ser con alguna palabra de aliento, puede ser simplemente con el hecho de dar un consejo o de mostrar un momento en el que nosotros somos receptivos para escuchar. Simple, sencillo, pero que se necesita trabajo. Se necesita meterle ganas, se necesita comprometerse. Hermanos y hermanas, profesemos nuestra fe usando el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Vamos a pedirle por la Santa Iglesia de Dios, para que sea siempre fiel a la voluntad de Cristo y que pues, se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Por Manuel Pérez, Juan Albia, Jorge Alonso Delgado y Mario Burgos, para que el Señor les conceda el eterno descanso, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomen asiento. Thank you.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Anselmo, San Roque, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Gracias.